Amados, los saludamos desde Casa de Zabulón, saludamos a las naciones y a cada uno de los que están conectados y que están por conectarse. Esta mañana, preguntando al Señor, nos hablaba de vestirnos de Cristo, de vestirnos de su luz. Así es que invitamos a todos nuestros hermanos a que puedan venir delante de Él y puedan ser vestidos de Cristo, puedan ser vestidos de luz, de su manifestación, de todo lo que Él quiere expresar a través de nosotros en las naciones. Sabemos que como hijos de Dios estamos para bendecir a las naciones. Así es que esta mañana los invitamos a declarar que somos vestidos de Cristo, que su luz nos viste y que toda la expresión de Cristo en cada color, en cada sonido es manifestada a través de nosotros. Amén y amén. Aleluya. Hay una puerta abierta, amados. El que pueda verla, entre y disfrutemos de Cristo en este día. Hay una puerta abierta. Me dice que suba allá. Es un jardín de amores. Me invitas a disfrutar contigo. Plantado en tu amor.
vivo por la vida, vida, vida. Lo dejo todo por Cristo. Y yo cambio, cambio, cambio. Recibo más por las nuevas, nuevas, nuevas. Lo dejo por tu vida, vida, vida. Lo dejo todo por Cristo. Y yo cambio, cambio, cambio. Recibo más por las nuevas, nuevas, nuevas. Dejo lo amargo por la vida, vida, vida. Lo dejo todo por Cristo. Su canción.
Jesús venció. Tu gozo venció. Mi fortaleza y mi canción.
al Señor, cantad a Él, porque ha triunfado. Él ha triunfado. Por eso alzamos manos, alzamos la voz. Gloriosamente. Por eso decimos: Él reina, Él reina. Gloriosamente. Él ha vencido, Él ha vencido. Cantad al Señor. Cantad al Señor, porque ha triunfado.
Jesús, poderoso, digno de lo. Jesucristo es rey.
Padre, proclamamos tu grandeza y confesamos el sacrificio de tu Hijo, el corderito inmolado desde el principio, el cual tomó cuerpo, también murió en la cruz y resucitó, y le fue dado un nombre sobre todo nombre, y su reino es eterno y para siempre. Te bendecimos, Señor. Proclamamos, Jesucristo, tú eres el Rey por siempre. Bendiciones para todos una vez más. Gracias por ese precioso tiempo desde casa de Zabulón. Nos gozamos y glorificamos al Padre en medio de la alabanza. Decimos amén a cada declaración que desde allí se liberó y declaramos que es una preciosa adoración realmente que irrumpe, ¿no?, los cielos de cada lugar, porque aún se está soltando la voz desde Zabulón, ¿verdad? Pero cada casa, en cada lugar donde hay una familia en Cristo y aún personas que se conectan desde muchos lugares, proclamando su nombre, proclamando su reinado, su grandeza, declarando que Él ha triunfado, declarando su majestad, su poder y cuántas cosas más, no aires, podríamos declarar sobre nuestro amado. Así que nos gozamos. Gracias al Padre por este día tan precioso que nos da y nos introducimos en su palabra, en su paz, en su revelación, en esta segunda parte de lo que veníamos compartiendo hace una semana, y que realmente Él pueda en nosotros abrirse paso a no solamente escuchar, sino que esta revelación produzca siempre en nosotros transformación, ¿no? Lo que escuchamos de parte de Él realmente nos lleve a transformar, a extender su reino, y a que realmente pueda glorificarse a través de cada vida. Amén. Aires, te saludo. Bendiciones. Bendiciones, Marce, y bendiciones a toda esta comunidad que semana tras semana nos unimos en Cristo para comer de Él, para disfrutarlo. Y de verdad, qué tiempo más lindo de adoración y de alabanza en esta mañana, donde proclamábamos el triunfo del Señor, porque Él ha triunfado, amén, y porque Él es Rey y soberano. Creo que como familia tenemos suficientes razones para hoy poder dar gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, amén. Desde la cruz, desde antes de la fundación del mundo, Él ya completó la obra para que nosotros hoy podamos caminar en esas obras acabadas y en eso que Él ya ha determinado para nosotros. Es un tiempo en el que vemos cómo su palabra ha traído transformación y cambios profundos en cada uno de nosotros y en cada familia. Y bueno, hoy es un día más para nosotros poder degustarlo a Él, para poder comerlo, para poder disfrutarlo. Amén.
Amén, Aires, ¿qué te parece? Sí, oramos. Padre, gracias por este precioso tiempo, gracias por la adoración, Señor, que abrió paso. Y declaramos, Señor, proclamamos desde nuestro corazón que tú eres lo primero en nuestras vidas, la razón por la que compartimos, la razón por la que estamos aquí, la razón por la que vivimos y respiramos. Tú eres nuestro único deseo, nuestra motivación. Y hoy venimos, Señor, como familias a declararles una vez más que ponemos nuestro enfoque en ti, nuestra mirada en el autor, en el consumador de la fe. Venimos a alinearnos como casas, declarando que nuestras vidas están siendo transformadas cada vez más a tu imagen. Y hoy venimos, Señor, con un corazón rendido a ti, un corazón rendido para escucharte, un corazón alineado, llevando cautivo todo pensamiento, todo aquello que nos distrae, todo aquello que es ruido. Y nos introducimos en esa voz, en ese silbo apacible, en aquello que tú ya has hablado, así como has consumado, Señor, has hablado, sigues hablando, vez tras vez a tu iglesia. Y hoy venimos a agradecerte y a presentarnos delante de tu mesa para comer de ti, para disfrutar de tus delicias, de tus riquezas, y decirte cuánto te exaltamos, cuánto te amamos, cuán importante eres para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites desde muchos lugares conectados, siendo una sola iglesia en ti, compartir, poder comerte a ti, poder disfrutarte. Gracias por ese privilegio que nos das de ser tu cuerpo, de ser tu iglesia y de poder tener la oportunidad de manifestarte, de glorificarte. Gracias, Padre, tú eres bueno. Amén. Amén. Amén, Aires. Bueno, hace unos días veníamos compartiendo y cerrábamos con algunos aspectos del escuchar su voz, de cómo el escuchar va ligado a la fe, esta fe también ligada a la justicia y lo vital que es para nosotros permanecer en Cristo, porque Él ha hablado y habla por medio de su Hijo y estamos en Él, y creo que esto es maravilloso. Y así como Él fue ya hecho heredero, nos dio herencia, y realmente su voz está en nosotros. Tenemos acceso a Él, tenemos acceso a disfrutar de su voz. Y qué precioso saber lo clave que es escuchar, ¿no? Realmente cerrábamos compartiendo acerca de lo clave que es escuchar su voz, su instrucción, su guía, el saber que somos hijos, y el que su guía nos hace saber también que somos hijos de Él. Así que nos afirmamos en cada palabra, afinando también nuestros oídos y retirando toda forma de distracción, todo ruido que vez tras vez se levanta para distraernos, ¿no? Entonces, en esa importancia de lo que es escuchar, recordábamos que la fe viene por el oír, y esto nace definitivamente del corazón, no de la mente. Entonces, siempre debe haber en nosotros la necesidad de escuchar atentamente al Señor. Si Él es nuestro deseo, si Él es nuestro primer y único deseo, obviamente esa necesidad va a estar siempre. Y no solamente de escucharnos, sino de caminar en cada detalle que Él nos vaya pidiendo. ¿Sí? Aún muchas veces decíamos, ¿no? Tal vez no entendemos muchas cosas, pero en la obediencia hay ganancia, ¿no? Realmente estamos en un tiempo donde los medios digitales inevitablemente impregnan casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Sea para bien o sea para mal, pero estamos bajo una constante guerra donde nuestros sentidos son asaltados, ¿verdad? Por muchas imágenes, por sonidos
que obviamente aquellos que nos precedieron a nosotros no se imaginaban esta era, ¿no? Así como tal vez no imaginamos tantas cosas que van a venir, pero Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y creo que esta es la parte más maravillosa, porque así esa parte digital se siga desarrollando tanto, la inteligencia artificial, realmente hay una iglesia que se está levantando muy poderosa, una iglesia que está, a la que está siendo revelada de una manera tan grandiosa, y realmente no tememos a eso, al contrario, nos paramos firmes en tanta revelación que está viniendo a Cristo, de Cristo para nosotros. Entonces, es exponerse el día a día a imágenes, a voces internas, externas, pero estamos siendo entrenados también en aprender a callar, ¿no? Toda esa saturación y realmente enfocarnos, que ha sido una de las palabras más importantes en este tiempo, ¿no? Enfoque. Entonces, tenemos tal vez y nos hemos podido llegar a acostumbrar a tanto ruido, pero hay algo más tremendo y más poderoso, y es que podemos escuchar su voz. Entonces, el reconocer cuando le está hablando es vital. Y justamente esta mañana Aires estaba meditando y el Señor me conducía a meditar en el profeta Elías nuevamente. Él tiene la oportunidad de estar presente en medio de ese reinado de Acab y Jezabel, que tú sabes que particularmente fue un tiempo oscuro en la historia del pueblo de Israel. Tú sabes que ustedes, amados, que ellos llegaron a lograr que la gente se apartara de su Dios, llenando el territorio con la adoración a Baal, y realmente uno dice, wow, estos son tiempos muy impresionantes, ¿no? Pero realmente, ¿cómo sería en ese tiempo, no? Lo podemos ver en la escritura, pero realmente el vivir lo que Elías vivió de manera tan valiente, y también él, como ese profeta valiente, pues confrontó también esto en muchas ocasiones, él advirtió, y su voz salió advirtiendo que Dios estaba siendo deshonrado, que realmente esto era un engaño. Y después de él desafiar a los profetas de Baal para probar esa falsedad, él tenía la esperanza realmente en su corazón de que la gente volviera su corazón al Señor, ¿no? Y realmente cuando él ve que eso no pasó, pues entró en desánimo. Entonces ya saben, conocen el texto, ¿verdad? Él huye por su vida de la intimidación de Jezabel, y ese viaje lo lleva al desierto, ¿verdad? Y es particular porque, de hecho, es uno de los únicos mencionados en llegar al monte Horeb, además de Moisés y los israelitas, ¿recuerdas, Aires? Cuando reciben la escritura por parte de Dios. Entonces, ustedes se pueden imaginar la angustia que él estaba viviendo, y realmente él esperaba que Dios le hablara, como lo hizo con Moisés, ¿no? Todo, puedes ver. Y revisaba un poco, no busquen el texto, simplemente estaba leyendo un poco de Primera de Reyes 19, y bueno, él entra en la cueva, él pasa allí la noche y Dios le habla y le hace una pregunta: ¿qué haces aquí? Tal vez él quería escuchar otra cosa, ¿no? Pero Dios le dice: ¿qué haces aquí? Sí, él obviamente se desahoga en su tribulación, realmente él sentía mucho celo por el Señor, pero los hijos de Israel prácticamente se volcaron a lo que en ese momento estaba pasando, y ahora estaba siendo amenazado, ¿no? Entonces, realmente él necesitaba una palabra. Sí, él necesitaba ver y experimentar en ese momento al Dios que él proclamaba, y ciertamente Dios no lo decepcionó, porque él es fiel. ¿Recuerdas, Aires? Vino un fuerte viento, ¿verdad? Que quebró la roca, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de los tres. Y aunque Elías esperaba una manifestación de esa manera, él viene y se manifiesta en ese silbo apacible,
en ese reposo. Y Elías lo escuchó, y te acuerdas que él envuelve su rostro en el manto y sale de la cueva. Y yo me hacía una pregunta, o sea, ¿realmente él fue para escuchar la voz de Dios? Tal vez era su intención, pero creo que Dios ya le había hablado, ¿sí? Dios ya le había hablado, y tal vez Elías en ese momento pensó que él quería ver algo, ¿sí? Y tal vez él quería ver una manifestación visual del poder del Señor, pero aún en ese momento Dios no estaba en eso. Sí, él quería ver el monte temblar, el fuego rugir, pero cuando todo terminó, un silencio. Y él, yo me lo imagino realmente en su corazón, o angustiado, atormentado, pero realmente se dio cuenta y pudo ver, y en esa envolverse para protegerse realmente de todo eso visual que él quería tener. Él sale y Dios vuelve y le pregunta, si te vas más adelante, ahí mismo en Primera Reyes 19 le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Como, ¿por qué hiciste este viaje si yo no he callado? Yo he estado hablando todo el tiempo. Entonces, es simple la instrucción en medio de todo eso que Dios le dice, ve, vuelve, ¿verdad? Y haz todo lo que yo te he llamado a hacer. Y él obviamente obedeció, él continuó honrando a Dios, pero realmente qué tremendo que aún en medio de tanta intimidación, desde el reposo, él pudo escuchar, ¿no? Tal vez no se reveló de una forma como él esperaba, sino a través de su voz, esa voz que es fiel, esa voz que... en donde estaban sus promesas, en donde él lo convocaba, tal como él sigue hablándonos hoy. Entonces, esto es muy, muy tremendo, porque realmente yo me ponía a meditar, y la escritura registra miles de momentos en que Dios habla. Sí, no son cientos, son miles. Y es particular porque en esa época no existía la Biblia, ¿no? La única palabra que tenían era la que venía de su espíritu, y la iglesia fue entrenada por esa voz de Dios y creyó, ¿sí? Aún con todo y errores en el pueblo de Israel, hubo profetas tremendos, hubo gente muy tremenda, hubo ejércitos del Señor tan tremendos, y cuánto más después de Hechos 2, ¿no? Entonces, hago esta pequeña introducción meditando un poco en cómo a veces nosotros esperamos o tenemos de una manera en cómo esperamos la voz del Señor, y realmente su multiforme sabiduría puede hablarnos de tantas maneras, ¿no, Aires? Así es, Marce, y ahí muchas veces nos ponemos a decir, por ejemplo, que como si la Biblia, yo escuché muchas veces esta frase, si la Biblia no lo dice, no lo creo. Pero hay tantas cosas que Dios va a decir que de pronto no están en la Biblia. Y de alguna manera sabemos, la Biblia nos trae lo básico, nos trae la voz de Dios también. Pero hay cosas que... Como el caso de Elías y como el caso de muchos, como tú dices, Dios habló de múltiples formas en el Antiguo Testamento, y creo que después de Hechos 2, pues debe ser, su voz es mucho más, está más presente, porque a partir de ese momento el Espíritu decide habitar dentro de nosotros. Algunos quizás tenemos una, digamos, la gente tiene encapsulada la voz de Dios en que, por ejemplo, yo he escuchado decir muchas veces, es que si Dios no me habla audiblemente, o sea, ¿qué es audiblemente? Y creo que de alguna manera, en este tiempo, el Señor ha entrenado nuestro oído, digamos, oído espiritual, para nosotros escuchar a Dios de muchas maneras, no de una forma audible solamente, o no de a través de un pasaje de la Biblia, sino que Él nos habla de múltiples formas. Vemos el caso que tú expones, por ejemplo, el profeta Elías, o sea, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, en algún momento
buscaba la voz de Dios en lugares o en formas que él quizás se había planteado, pero Dios le dice, estoy en silbido apacible, o sea, puedo hablar con una voz de trueno, pero también puedo hablar con una voz sutil, suave y apacible en tu corazón. Y algo que tú decías, Marcy, creo que es la clave principal para nosotros poder oír la voz de Dios atentamente, es que nosotros siempre estemos en el reposo, que no nos salgamos del reposo, es en el reposo donde Él siempre nos va a traer esa instrucción y nos va a hablar. Y cuando hablamos del reposo, tampoco quiero encapsularlo en un lugar especial, porque sabemos, pues, algunos de nosotros quizás tenemos un área en nuestra casa para nosotros tener un tiempo con el Señor, pero sabemos que el Señor habla en cualquier lugar. Puede hablarnos en el auto cuando vamos camino al trabajo, puede hablarnos en el supermercado mientras arrastramos el carrito, puede hablarnos en el lugar más ruidoso, mientras que nuestro espíritu se mantenga en el reposo, vamos a estar escuchando su voz y su instrucción. Esta mañana repasaba varios versículos bíblicos donde el Señor hablaba, ¿verdad? Donde Dios habló y dio instrucciones a algunas personas en específico, en momentos específicos, en momentos donde, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba frente a un gran ejército que estaba a punto de invadirlo, de borrarlo, ¿verdad?, del mapa, y el rey, por ejemplo, leía la parte del rey Josafat, como él oye la instrucción, ¿verdad?, de que solamente adoren, que estén quietos. ¿Y cómo voy a estar quieto si tengo un ejército allá afuera esperándome para masacrarme? Y podemos ver cuando nosotros oímos su voz y seguimos su instrucción, nosotros podemos ver que Él se manifiesta y cómo Él se glorifica de una manera impresionante. Creo que las dificultades que se nos presentan en el día a día, para cada una de ellas Dios siempre habla, para cada una de ellas Dios siempre trae una instrucción, trae una manera de nosotros abordarla, cómo superarla, cómo podemos nosotros abordar cada una de esas situaciones y poder salir victoriosos. Creo que cuando fallamos, fallamos en oír la voz de Dios o fallamos en obedecer la instrucción que Él nos da. Entonces creo que de alguna manera en este tiempo hemos estado en un continuo entrenamiento de oír su voz, y no solamente de oírla, sino también de poder obedecerla. Ciertamente, y aún Jesús, ¿no? Realmente cuando Él es llevado, es tentado, ¿verdad? Igualmente llevado a un lugar donde Él es tentado por el enemigo, si no es por la voz del Señor, si no es por esa dependencia, realmente la posición que Él tenía, no solo por ser el Hijo de Dios, sino porque realmente Él tenía una dependencia a la voz del Padre, ¿sí? Y creo que el escuchar su voz nos lleva también al principio, ¿no? El deseo del Padre desde el principio fue que gobernemos, que administremos su creación, ¿sí? Que nos multipliquemos, que sojuzguemos, que administremos realmente como Él quería y como Él instruyó. Y realmente el escuchar y obedecer siempre nos va a llevar a una sola cosa, y es gobernar, ¿sí? Para gobernar es necesario mantenernos en esa posición delante del Señor, y ciertamente es escuchar y obedecer. Yo no puedo resistir la voz del enemigo, ¿verdad? Si yo no puedo resistir la voz o todos esos ruidos, esas voces, o aún la voz del enemigo, pues tampoco voy a poder gobernar. Él nos hizo espíritus territoriales, somos en esencia espíritu en un territorio para gobernar y administrar la tierra. Para eso también necesitamos entender cómo Dios gobierna, y necesitamos escuchar su voz para poder entender cómo Él gobierna y gobernar junto con Él, ¿sí? Entonces, en esa parte de la tentación, aún Jesús no se somete a lo que el diablo quería, y ahí lo vital de su palabra, y tan tremendo que después de eso,
él empieza su ministerio, ¿verdad? Y ahí adelante habla, el pueblo asentado en tiniebla, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Entonces, ciertamente nosotros también somos lámparas. A partir de esa victoria frente al enemigo de Jesús en carne, realmente él ahí empieza más adelante en Mateo 4, ¿verdad?, a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pasa lo que ya se había profetizado en Isaías. ¿Qué pasó? El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Entonces, ese escuchar, esa dependencia, realmente siempre te va a llevar a un gobierno, ¿sí? ¿Qué es el gobierno? El gobierno tiene que ver también con traer luz. La luz ordena, y cuando la luz se manifiesta, el orden también se manifiesta. Entonces, hace unos días hablábamos del discernimiento, ¿sí? Pero donde no hay discernimiento, hay desorden. Entonces, estamos en un tiempo, como tú decías, donde estamos siendo entrenados en su voz, pero también estamos en un tiempo donde estamos siendo separados de una manera tan precisa, ¿sí? Separados de toda mezcla de aquellas cosas que para nosotros tal vez habíamos normalizado por la religión, o porque tal vez, pero estamos pasando un tiempo de separación muy precioso. ¿Para qué? Para ser luz. ¿Para qué? Para ser gobernantes, porque eso es lo que él quiere. Entonces, hablamos de las riquezas de su reino, y esas riquezas de su reino es poder bajar, ¿verdad?, lo invisible, invisible entre comillas, porque sé que podemos verlo, al reino de lo que es visible. ¿Sí? Su reino es un reino que no es de este mundo, pero él busca que su reino sea manifestado para producir transformación en este mundo. Entonces, tú decías algo, ¿no? La luz, ciertamente, no es llenarnos de versículos, es traer el reino de Dios. La escritura, obviamente, es nuestra, es su palabra, ¿sí? Y siempre va a ser nuestro parámetro de movernos, pero realmente es extender su reino, porque dice la palabra, busquen primero su reino y su justicia, y todo será añadido. Entonces, ciertamente la justicia es tan poderosa que va a traer al reino, ¿sí? Y la justicia, el reino, su trono es justicia y juicio. Entonces, ¿qué va a traer esto? Todo lo que es perteneciente a su reino. Y es importante que nosotros desarrollemos una mente de conquista de aquellas cosas aún que no nos permiten escuchar su voz, ¿no? No solamente enemigos externos, sino realmente lo que me impide que en mí mismo yo no pueda escucharle. Cuando nosotros cantamos, por ejemplo, que hoy los cielos declaren la voz, ¿sí? Se refiere a que nosotros somos esos cielos. ¿Quién va a declarar esa voz? Nosotros, aquellos que tenemos la capacidad de contenerlo. Y si lo contenemos, podemos escucharle. Podemos discernir su voluntad. Si él es luz, también yo soy luz, ¿sí? Si él se mueve en medio de las lámparas, yo soy una lámpara y hago parte de esas lámparas. Y ahí se va abriendo a nosotros todo este proceso de transformación tan precioso que estamos viviendo como naciones. Somos muy valiosos para él, sí, porque tenemos la capacidad de oír, porque tenemos la capacidad de tener comunión con él, y porque tenemos la capacidad de discernir su voz, y en eso podemos gobernar junto con él y manifestarlo. Entonces, debemos desarrollar una mente de conquista, sí, y esto implica escuchar, obedecer, creer. Compartíamos, y estaba revisando un poco Éxodo 23, ¿sí? Y es muy interesante porque aquí en Éxodo 23 se registra una instrucción que el Señor le da al pueblo de Israel para conquistar a Canaán, hablando de conquista, ¿no? Y tú también hablabas de algunos pasajes en los que estabas meditando, pero quisiera que pudiéramos reparar en algunos detalles muy tremendos que hay en este texto. Si me permites, por favor, lo puedo leer, Aires. Voy a leer Éxodo
23, desde el verso 20 puede ser. Así que, un momento, por favor. Esta porción, esta parte de Éxodo, se titula, bueno, aquí en la Biblia textual, como prometida la conquista de Canaán. Sí, ustedes saben que ya saben quién es nuestro Canaán, ya saben quién es nuestra tierra prometida, pero creo que aquí hay aspectos muy, muy interesantes en esta porción. Dice verso 20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles contra él, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al jerjeseo y al heveo y al jebuseo y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. ¡Qué tremendo! Dice, serviréis a Jehová vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré la enfermedad en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril, y haré que el número de tus días sea completado. Enviaré mi terror delante de ti, y trastornaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Delante de ti enviaré al avispón, que expulsará de tu presencia a los cananeos, a los amorreos, y a los heteos, y a los jerjeseos, y a los fereceos, y a los heveos, y a los jebuseos. No los echaré en un solo año, para que la tierra no quede desolada. No se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra. Estableré tu frontera desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra y tú los expulsarás de tu presencia. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí cuando sirvas a tus dioses, lo cual te será por trampa. Este pasaje de por sí es tan poderoso, ¿sí? ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo, ¿sí? Él envía delante de ellos nada más y nada menos al capitán de los ejércitos adelante para que los instruya. Pero aquí podemos ver, entre todo lo que dice ahí, tan tremendo, ¿verdad? Aires que nos fortalece y nos recuerda quién es él en nosotros, porque estamos en un tiempo distinto. Pero dice, uno, guárdate en su presencia. Dos, obedece su voz. Tres, no te rebeles contra él. Cuatro, escucha atentamente su voz. Les dice, mi nombre está en él. Él irá adelante y les conducirá. Y de ahí en adelante en el texto vemos cómo a partir de obedecer esta instrucción, el Señor les da la promesa de conquista que iba a cambiar su vida, ¿no? Que esa promesa de conquista que los iba a sacar de todo sistema de esclavitud y que los iba a posicionar en el lugar que él preparó para ellos. Entonces, piensa en algo, Aires. Esta no es la historia de nuestra vida. Ahora, imagínate si estas cuatro instrucciones se cumplieran,
en lo que somos y hacemos, si tan solo escuchásemos atentamente su voz y la obedecemos. Es un pasaje muy impresionante, ya que podemos ver cómo Dios habla con tanta claridad, ¿sí? No solamente les dice los planes que tiene para ellos, les dice los enemigos que van a enfrentar, les dice cómo los va a vencer, les dice cuánto tiempo, ¿verdad? Y muchas veces hay tanto ruido, hay tanta confusión que creemos que Dios no habla tan claro, pero mire tantos detalles. Ahora hay una diferencia ahorita. Estamos después de Hechos 2. Hay algo muy tremendo. Ese ángel de Jehová, Cristo mismo, estamos en él. Y esto de por sí ya es mucho más tremendo, ¿sí? Entonces, el escuchar atentamente a Aires es una actitud. Si yo me acerco a él para escucharle, debo saber de antemano que voy a ir con una actitud de obedecer lo que voy a escuchar. Te dejo con esta porción. En realidad, Marce, es una porción muy, muy tremenda. Y mientras hablaba, pues, pensaba tantas cosas sobre esto, se me venían a la mente. Como Cristo, así como Cristo vino en carne y sabemos todo lo que hizo, habló, dio instrucciones. Cristo vino en esta oportunidad para el pueblo de Israel. O sea, Dios envía a su ángel, que es el mismo Cristo, para que vaya delante de ellos, ¿verdad? Y como tú decías, o sea, Dios da instrucciones tan claras y tan precisas que no hay dónde perderse. O sea, él le dio en los primeros 4 versículos, le da toda la instrucción de cómo ellos se van a asegurar la conquista de Canaán. O sea, cómo simplemente, como tú dices, en esas 4 instrucciones, él le dice que guarden y obedezcan cada palabra que el Señor les está dando, y también dice que obedezcan a este ángel, que sabemos que el ángel es Cristo. Entonces, podemos ver aquí que Cristo estuvo presente en toda la historia desde el Génesis hasta nuestros días, ¿verdad? Para muchos el ángel de Jehová es cualquier otra cosa y no Cristo, pero sabemos que ese ángel cada vez que aparecía en el Antiguo Testamento era el mismo Cristo. En muchas ocasiones lo vemos aparecer cuando el ángel va, por ejemplo, cuando dice que va a Sodoma, pero antes pasa por la casa de Abraham y come con él y les dice, mira, vamos a Sodoma por esto, esto y esto. Entonces el mismo Abraham estuvo sentado frente a Cristo, ¿verdad? Habló con él, comió con él. Pero más allá de todo esto, lo que queremos resaltar hoy es la claridad con la que el Señor siempre ha hablado, siempre. O sea, aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ¿verdad? Hablándole al pueblo y diciéndole cuáles eran las instrucciones para ellos poder tomar Canaán, que sabemos que hoy nuestro Canaán es Cristo. Y aún le dice, le amplía, digamos, la información o la instrucción que le está dando, diciéndole cuando tú veas esto, cuando tú veas aquello, o sea, como para que no haya dónde perderse. No hay dónde perderse en una instrucción como esta, o sea, y creo que hoy, o sea, Dios sigue hablando tan claro como lo vemos aquí en esta ocasión. O sea, no hay dónde nosotros nos podamos perder. Creo que en este tiempo de tanta luz podemos ver cómo el Señor ha hablado de tantas maneras y nos ha hecho ver todo lo que Él está haciendo a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de todo lo que Él ha estado manifestando. Quiero retomar algo que tú decías hace unos minutos atrás y es que nosotros somos espíritus a los cuales Dios nos ha asignado un territorio. Somos luz, ¿verdad? Somos una lámpara que hemos sido puesta en un territorio para poder alumbrar. Y creo que hemos recibido instrucciones de cómo nosotros movernos, ¿verdad? Como lámpara, ¿verdad? Como dentro de un territorio en el que Dios nos ha delegado, nos ha confiado. En este caso, Dios estaba entregándole una tierra.
¿verdad? En este caso era una tierra física. Hoy nuestro Canadá es nuestro todo, es Cristo, ¿verdad? Es nuestra mayor conquista. Para este tiempo, para el pueblo de Israel, su mayor conquista fue Canadá. Para nuestro tiempo, nuestra mayor conquista ha sido Cristo. O sea, esa es la tierra que Él nos ha entregado, es el mismo Cristo, es nuestra porción. Y es allí donde nosotros encontramos todos nuestros recursos y toda la riqueza que necesitamos para este tiempo. La luz que necesitamos para brillar, él nos las da. O sea, no brillamos con luz propia, Él es la luz en nosotros. Entonces creo que de alguna manera el Señor en este tiempo nos está ampliando el panorama de poder nosotros ver el tamaño de responsabilidad que nos ha entregado, ¿verdad? Al entregarnos un territorio para nosotros ser luz. Hay cosas que están pasando, ¿verdad? Cuando uno repasa por allí las noticias, uno ve cómo hay una manifestación para algunos de las tinieblas. Para nosotros creo que la manifestación de la luz que está trayendo todo este movimiento que vemos a nivel mundial. En las naciones todo está siendo removido. Cosas que estaban ocultas por muchos años, por décadas y yo diría a veces hasta por siglo, el Señor las está sacando a la luz. Y esa es la manifestación del visible de lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia. Entonces, yo puedo creer que lo que hoy veo en las noticias puede ser las manifestaciones del fin del mundo, ya estamos llegando al apocalipsis. O puedo creer es la manifestación de la luz de Cristo que como nunca antes está brillando a través de su iglesia. Entonces, es tremendo ver, por ejemplo, cómo cuando se publican los motivos de intercesión de Casa de David, por ejemplo, para este mes, ¿ok? Se publicó hoy, por ejemplo, se publicó Oremos para que los ángeles de justicia sigan trabajando con respecto al tema del tráfico de niños, por ejemplo. Y pues empieza todo a salir cosas por aquí, por allá, por todas partes del mundo. Y podemos pensar, bueno, es una noticia más. No, es la actividad que Dios está generando a través de la iglesia en los diferentes territorios donde hay una lamparita encendida. Entonces estamos manifestando a Cristo de una manera tremenda y creo que eso es porque la iglesia está aprendiendo a escuchar su instrucción. La iglesia está atenta, ¿verdad? O está más atenta, ¿verdad? A escuchar esa voz y a caminar en base a la instrucción que el Señor está recibiendo. Entonces, por ejemplo, solo quiero resaltar esto. Cuando se cuelga, por ejemplo, en Casa de David la instrucción de orar este mes por esto, es una instrucción de parte de Dios. O sea, Él ha generado esa instrucción y la iglesia obedece en base a esa instrucción y podemos ver cómo eso hace una explosión de luz en tantos lugares donde existe una lámpara, donde existe una persona alumbrando, donde existe una persona que se presenta delante del Padre diciendo, Señor, yo me presento por el tema del tráfico de niños en mi nación. En la reunión que teníamos, por ejemplo, de este mes, le decíamos a los hermanos, esto es algo que es global, pero cada uno de nosotros, nuestro país de alguna manera es parte de ese sistema de tinieblas y yo como iglesia necesito ver cómo confronto en mi país eso, cómo lo confronto, de qué manera interviene mi país en esto. Y para eso necesitamos escuchar la voz de Dios para que nos dé de manera precisa qué debo de orar, qué debo de declarar, qué debo de accionar. Entonces, es muy tremenda esta porción porque el Señor no deja espacios para la duda, ¿verdad? No deja espacios para sacar, digamos, un manual de instrucciones 2 para explicar un poco el primero. O sea, es muy claro y muy preciso. O sea, no hay dónde perderse. Y creo que en este tiempo estamos viendo la luz a través de las instrucciones del Señor de una manera tan clara como esta que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Una de las cosas más lindas, tú hablando de Casa de David, es ver y experimentar su multiforme sabiduría. Yo sé que tanto tú como nosotros aquí, muchos hermanos, en medio de las intercesiones en Casa de David, aún el Señor abriendo lugares que ni siquiera imaginamos conocer, ¿no?
en medio de una intercesión, bueno, miren la China, miren Indonesia, miren, y realmente es tan precioso, tan gratificante con él, ¿verdad? Ver cómo él se puede manifestar a través de esa iglesia viva, esa iglesia orgánica, esa iglesia que está atenta a obedecer, ¿sí? Para muchos puede ser, ah, no, pues yo no, como yo no voy nunca a Indonesia, pues yo no, y realmente no, o sea, el hecho de que somos en esencia espíritu es precioso, ¿sí? Y que Dios nos dio gobierno en esta creación para administrarla. Entonces, desde el principio el diseño comenzó con su voz, ¿sí? Él dijo, haya luz, y hubo luz, haya expansión, y hubo expansión, reunió las aguas, todo a través de su voz, ¿sí? Esa voz que no solamente estableció orden, sino esa voz que rige el funcionamiento de todas las cosas, ese es su diseño. Y si partimos de eso, es maravilloso. ¿Por qué? Porque todo está unido por su voz, ¿sí? En ese momento es la serpiente la que viene a quebrar esa unidad, cuestionando precisamente, tú mencionas, lo que Dios les había dicho. Qué interesante, ¿no? Esa palabra, el cuestionar una instrucción tan sencilla, que no fue complicada. Pero en el argumento, en el cambiar el deseo, en el cuestionar, realmente esto vino a quebrar esa unidad, que ya que la recuperamos hoy y la tenemos en Cristo. Si vamos a Juan 1, vemos, ¿verdad? Y habla del Logos, y habla del Logos que estaba ante Dios, y él era el Logos, y estaba en principio ante Dios, ¿verdad? Y habla, dice, todo existió por él, y sin él nada existe. Sin él, nada en cuanto existe, existió, dice. Dice, en él había vida, y esa vida era la luz. Entonces, ahí aparecen también varios aspectos. La voz, él como el verbo, como la acción de todas las cosas, la vida, la luz. Y esa fue la unidad que él diseñó desde el principio. Él habló y todo fue hecho. Entonces, todo se ha regido siempre por su palabra. No había tiniebla en ese diseño original. Ahora, eso ya fue recuperado para nosotros en Cristo. Recuerda, por ejemplo, Aires, lo que el Señor también le dice a Abraham, esa promesa que ya se cumplió, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿por cuanto qué? ¿Recuerdas? Por cuanto obedeciste mi voz. Sencillo. Entonces, nuestra salvación, nuestra posición, el gobierno que el Señor nos ha entregado, nuestra condición, nuestro estado, depende de qué voz estamos escuchando. Y esto es clave, amados, ¿sí? La voz del temor, la voz de las noticias, la voz de lo que tú mencionabas, de tanta oscuridad en medio de las noticias. ¿Estamos escuchando la voz de las obras acabadas? No seremos conmovidos, ciertamente. ¿Sí? Entonces, él estableció ese diseño desde el principio. Es su voz rigiendo todo, toda la creación. Por tanto, nuestras vidas. Entonces, cuán vital, amados, cuán vital, Aires, es escucharle y obedecer. Y sabes, tú, Aires, lo sabemos, que nunca el escuchar su voz nos va a dejar sin acción. ¿Sí? Aun cuando él dice, esperen, estad quietos y sepan que yo soy Dios, esa es una acción. Ahí se está manifestando el verbo, esperar. Entonces hay una diferencia entre esperar, estar quietos, ¿verdad? Reposar, saber que Él es Dios y ser gente pasiva. No somos gente pasiva. Por eso es tan tremendo, Aires, que nos se ha revelado que Él es el verbo. Y en el verbo, ¿qué hay? Hay acción. Entonces, en esa acción, cada vez que Él habla, Él espera también una reacción de nuestra parte. Tú sabes que un verbo va a denotar siempre una acción que va a provocar una reacción. ¿Sí? Corre, corre. Pero en nuestro caso, esta reacción mínimamente debe ser creer. ¿Sí?
Y a partir del creer, se va a accionar muchas cosas. Entonces, todas estas recomendaciones o instrucciones, más bien, que el Señor le daba a su pueblo, estaban asociadas ¿a qué? A seguir su voz. Acuérdate, por ejemplo, acuérdense ustedes de Josué, esfuérzate, sé muy valiente en hacer lo que yo te ¿qué? Estoy diciendo. Esfuérzate en eso, en escuchar, en hacer lo que yo te digo, dice, no te apartes ni a derecha, no te apartes ni a izquierda, de lo que yo digo. ¿Y sabes qué? Voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¡Wow! Sí, entonces, ¿cuál es nuestra tarea principal? Es escuchar. No es tanto hablar. Nosotros hablamos conforme a lo que oímos, pero en esencia debemos escuchar. Yo no puedo hablar de lo que no he escuchado, pero qué tremendo es hablar de lo que yo estoy escuchando y al oír yo puedo ver su voz. ¿Verdad? Al oír yo puedo ver, ¿sí? Y al ver, cuando estamos en un tiempo de intercesión, yo escucho, veo. Es su voz la que nos conduce en un tiempo de intercesión, hablando de casa de David, ¿sí? Y al ver su voz, al escucharle, a través de su espíritu, yo me convierto en un portavoz de él, de su presencia, de su fe, de su justicia, de su amor, de su naturaleza, de todo lo que es la esencia de Cristo. Entonces, cuando nosotros escuchamos atentamente, vamos a donde Él nos llama, hacemos lo que Él nos pide sin argumento, sin poner primeramente nuestro deseo, bueno, esto es lo que yo quería hacer, ¿sí? Dice en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es su guía? ¿Qué es ser guiados? Saber escucharle. ¿Sí? Igual, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahí te dejo, Aires, para que hay. Tenía por aquí también este Deuteronomio capítulo 28, que creo que muchos lo conocemos y lo conocemos como, sí, como esa porción donde Dios le da instrucción al pueblo de Israel y le dice cómo, si ellos obedecen la voz, ¿verdad? Pero en el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: y sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, dice también Jehová tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y es tremendo esta promesa, porque de ahí en adelante él comienza también a decir, pues, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero él, antes de hablar de las bendiciones, dice que él nos elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y es muy tremenda esa y la instrucción es muy clara. Dice oír atentamente la voz de Dios. Algo que es importante, Marce, es que nosotros no nos quedemos con la instrucción, con instrucciones pasadas. Tú hablabas, por ejemplo, cómo Dios le da instrucciones a Josué, ¿verdad? Pero las instrucciones para Josué ya no eran las mismas de las instrucciones para Moisés. Era un nuevo tiempo, ¿verdad? Para ellos, y hay una nueva instrucción para eso. Entonces, algo que también leía, estaba buscando ahorita un texto bíblico que esta mañana leía en el libro de Juan, cómo el Señor Jesús, voy a buscarlo para compartirlo antes de que terminemos. El Señor Jesús dice esto, Él dice algo como esto en ese versículo, es que cuando nosotros recibamos una instrucción, no nos tardemos en nosotros accionar y de ejecutar esa instrucción. Él nos invita a ser prontos a nosotros obedecer la voz de Dios. Entonces, algo que es importante que nosotros debemos entender es que si Dios nos dio una instrucción para hacer algo, por ejemplo, y nosotros cumplimos rápidamente con esa instrucción, obedecemos esa instrucción, culminamos la tarea, nuestra próxima, digamos, expectativa es decir, bueno, Señor, ¿ahora qué viene? O sea, ¿cuál es la nueva instrucción? Lo que yo he visto vez tras vez es que muchas veces la gente o no cumple la instrucción, ¿verdad? O se tarda en la instrucción, o a veces
se queda con una instrucción vieja. O sea, imagínense si Josué hubiese entrado a la tierra prometida con las instrucciones de Moisés, hubiese fracasado, porque ya era un nuevo tiempo, era un tiempo de conquista, ¿verdad? Era un tiempo donde él necesitaba moverse de manera diferente a cómo se movió Moisés, porque la tarea era otra. Entonces, algo en lo que nosotros debemos de ser muy precisos es en saber que si Dios me dio una instrucción para yo cumplirla y ya culminé esa tarea, entonces voy a recibir una nueva instrucción con una nueva tarea y que quizás ya la instrucción va a ser muy diferente a la que recibí anteriormente. Entonces, es importante que nosotros podamos ser muy claros en eso y que nosotros realmente podamos obedecer inmediatamente la instrucción, ¿verdad? Ponernos a trabajar en eso. Obviamente, hay instrucciones que vamos a recibir que van a ser para toda la vida, pero hay instrucciones por tareas muy precisas en las que el Señor nos va a delegar una tarea y luego de cumplir esa tarea a cabalidad, entonces Él nos va a dar una nueva instrucción, un nuevo paso, un nuevo camino, o sea, vamos recorriendo ese camino paso a paso. Si nosotros leemos, por ejemplo, lo que tú leías en Éxodo, nos damos cuenta cómo Él les enseñó que la conquista iba a ser algo progresivo, no iba a ser, llegamos, ponemos el pie y ya listo, todo esto es nuestro, sino Él le dijo cómo iba a ser ese proceso de conquista, ¿verdad? Él le dijo, por ejemplo, no voy a echar a sus enemigos de una vez, porque si los echo a todos de una vez, entonces ese territorio se va a llenar de fieras salvajes y después va a ser malo para ustedes. Entonces, Él nos da instrucciones muy claras para que nosotros podamos avanzar, todo el tiempo avanzar. Si estamos atorados en algo, es porque quizá o no oímos una instrucción o no obedecimos esa instrucción o nos falta completar algo de esa tarea. Lo que quiero decir es que el completar una tarea nos habilita para un siguiente nivel. El que no completemos la tarea nos traba, nos frena. Entonces debemos ser muy prudentes en eso, en poder escuchar atentamente la instrucción y nosotros poder también cumplir la tarea a cabalidad de lo que el Señor nos está delegando. Durante todos estos años, Marce, pues nosotros hemos sido parte de verdad de procesos de transformación de nuestras naciones, de ciudades, y hemos visto cómo el Señor nos ha ido dando instrucciones o tareas que dicen, bueno, ahora hagamos esto. Después de cumplir esa tarea se nos habilita, ¿verdad? Un nuevo nivel, se nos habilita una nueva tarea quizás que nos va llevando a que podamos completar una gran tarea. Pero esa gran tarea es la acción de ejecutar pequeñas y cumplir a cabalidad pequeñas tareas. O sea, la liberación de una ciudad muchas veces se da cumpliendo pequeñas tareas que nos llevan a una gran transformación. Cuando tú hablas de las naciones y de que esa promesa de ponernos muy por encima es lo que ya se cumplió en Cristo, ¿sí? En su resurrección, cuando habla de la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, ¿verdad? Y el hablando de la acción de su Espíritu en nosotros, pero hablando también de que lo sentó y Él nos sentó con Él, muy por encima, ¿verdad? De todo principado, autoridad, poder y señorío. Entonces, es tan tremendo ver sus promesas culminadas en Cristo. Voy a decir algo con mucho cuidado, Aires, ¿sí? Y amada comunidad. Y pensemos, meditaba en algo mientras tú estabas compartiendo. Y es cuánta gente que se profesa ser cristiana o creyente, pero nunca ha escuchado la voz de Dios. ¿Tú crees que esto es posible? No, o sea, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, es imposible que no podamos oír. Claro. Y tal vez cuánta gente que dice, bueno, sí, yo soy, que se profesa, ¿sí? Decir, yo soy cristiano, ¿no?
pero tal vez nunca llegó a tener una revelación de lo que es su voz. Tal vez sí, tal vez hay gente que ha crecido sin familiarizarse con su voz debido a la transformación que esto conlleva. Y nos pasa muchas veces en ciertos procesos, ¿no? O sea, todo está bien hasta que Dios dice, deja esto. Todo iba bien con Dios, yo me congrego, ¿verdad? Hasta cuando el Señor nos pide algo. Y eso lo pudimos ver vez tras vez con el pueblo de Israel. O sea, la voz estaba, ¿sí? Pero el escuchar su voz implica también dejar morir, ¿sí? Si el escuchar su voz implica dejarlo todo para que Él guíe mi vida, ¿sí? Los que son guiados, esos son los hijos. Tal vez muchas veces no está esa disposición de querer soltar todo. O tal vez sí, quiero, pero no quiero. Sí, quiero esto, quiero estas bendiciones, quiero esto que Dios prometió, pero en el momento de soltar, ahí ya tenemos, no, yo estoy cómodo así, a mí me gusta vivir de esta manera, no es fácil porque Dios me ha pedido esto, yo definitivamente, no, llega a un punto, ¿verdad? No es fácil. Pero cuán maravilloso es que Él sea quien tenga la dirección de mi vida. Sí, esa palabra de Romanos 8, una vez más, ¿no? O sea, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, creo que es vital que nosotros realmente podamos meditar en esto, que implica que le escuchemos también a través de toda la escritura, y podríamos, wow, invertir tantas reuniones, ¿verdad?, en ver cómo él ha hablado, cómo él sigue hablando. Adán vivió por su voz hasta que desobedeció, ¿sí? Enoch caminaba con Dios, ¿cómo otra manera? Si no era por la voz de él. Noé vivió por su voz. Abraham vivió por su voz, los profetas vivieron por su voz, y David, o sea, su voz, ¿sí? Y en el nuevo pacto, si seguimos en las escrituras, igual, acuérdate cuando dice, por ejemplo, a Felipe, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje, ¿te acuerdas? Vio en una visión, o sea, habla Cornelio, o sea, wow, qué maravilloso. Ver su voz, vez tras vez. Jesús mismo decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. ¿Recuerdan que alguna vez, creo que era Alejandra quien compartía ese pasaje? Dice, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces realmente todos serán enseñados, todo el que oyó de parte del Padre viene a mí. Entonces, vez tras vez, qué maravilloso es saber que su voz es audible a nosotros hoy, que a través de su voz nosotros tenemos la capacidad de hacer su voluntad, que el escuchar su voz atentamente, Aires, va a ir encendiendo también lámparas en nosotros de una manera progresiva. Qué tremendo es ver a una persona operar con sus lámparas encendidas, ¿verdad? Su voz nos instruye a cómo vivir en Cristo. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de lo que es andar en el Espíritu, pues no es nada más ni nada menos que realmente ser guiados por su voz. Su voz nos guía, su voz muchas veces tiene que amonestarnos o corregirnos, pero su voz también nos instruye básicamente en que en fe, en justicia, en vida, en todo lo que es Cristo en nosotros. Su voz nos perfecciona, nos prepara para toda buena obra. Entonces, si meditamos en pasajes, wow, realmente qué belleza el poder compartir este tema, Aires, porque realmente muchas veces veíamos en la escritura, decía, por ejemplo, tengo un bombardeo de pasajes, ¿verdad? Cuando decía que su voz era tan poderosa que agitó el templo.
y cae el profeta, ¿verdad? Sí, ay de mí, pues soy muerto, dice. Ay de mí, ¿por qué? A causa de su voz. Entonces, vez tras vez podemos ver cómo él sigue hablando, y esa misma voz del ángel de Jehová, esa misma voz que estuvo en el huerto del Edén hablándole a Adán, esa misma voz que estaba hablando en su iglesia hoy, es esa voz que está trayendo luz, dirección. Entonces, decimos, bueno, ¿y cómo traemos todo esto de una manera aplicativa? Definitivamente debemos aprender a callar. Debemos aprender a silenciar tantas voces de temor, de incertidumbre, de lo que está pasando, que realmente van progresivamente conduciéndonos a dejar de verlo a él como el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto no habla el temor? O sea, si habláramos del temor, como el temor siendo un portero de tantas cosas, realmente es un silenciador de la voz del Señor. ¿Sí? Entonces, puede tomar tiempo, pero es necesario que nosotros aprendamos a callar voces también, primeramente en nuestro interior. Nuestra vida es transformada cuando nosotros aprendemos a escuchar su voz y la obedecemos. Él puede hablar, como decíamos al principio, de muchas maneras, pero está en nosotros el estar con presta atención. La iglesia, esta iglesia hoy, nosotros debemos ser dirigidos por su espíritu para no caer en estructuras naturales, ¿sí? En formas de aún cómo se debe manejar la iglesia. Es su iglesia, ¿sí? Y esa iglesia conducida por su voz es esa iglesia que revisamos más de un año en Efesios. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 3, verso 7 y 8, dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres y todo. Y aquí en el libro de Hebreos, pues, nos hace esa advertencia de alguna manera, de que si nosotros hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y muchas veces pensamos que endurecer el corazón es una gran rebelión. Es sencillamente, como tú decías, a veces la voz de Dios viene como, puede venir incluso como una reprensión, como una amonestación, porque Dios quiere corregir algo en nosotros. Y si nosotros no obedecemos, acatamos, digamos, esa instrucción de parte del Señor, pues viene una amonestación. Y es allí donde muchas veces nosotros vemos a la gente fallar, en el hecho de que muchas veces la gente quiere que la instrucción o la voz de Dios sea solo para profetizar bendiciones, y muchas de las veces es así. Pero también a veces la voz de Dios viene para darnos para amonestarnos en algo, para corregir algo porque Él nos ama. Así como el buen padre corrige a su hijo, ¿verdad? Por algo que no está bien en él. Él como padre que nos ama mucho más, pues también en algunos momentos va a venir como padre para corregirnos. Digo en algunos momentos, por no decir en muchos momentos, porque creo que muchos de nosotros pues necesitamos ser instruidos y corregidos en áreas en las que de pronto no hemos visto. Y algo que es importante entender es que quizás detrás de esa corrección, el que nosotros obedezcamos esa corrección, está el hecho de que una lámpara nuestra se encienda o que aún gane mayor luz, no sé. Muchos de nosotros anhelamos, ¿verdad?, caminar con las 7 lámparas encendidas, y creo que ese es el proceso en el cual Dios está trabajando en nosotros, de que seamos una lámpara que camine con todas las lámparas encendidas.
Muchos de nosotros llegamos al Señor apenas con una lamparita encendida y desde allí el Señor ha querido encender todas nuestras lámparas y podamos ser una lámpara muy resplandeciente, ¿verdad? Con todas las lámparas encendidas. Lo que yo he podido ver es que muchas veces cuando el Señor viene a corregirnos algo, como instrucción, viene como una instrucción para corregirnos algo, o a veces nos amonesta en algo, es precisamente está tratando con aquello que impide que esa lámpara pueda ser encendida. Puede ser algo en nosotros, puede ser orgullo, puede ser, como tú dices, a lo mejor a veces estamos más aferrados a las voces del temor que a lo que el Señor ha soltado desde la eternidad, a lo que Dios ha hablado de nosotros desde la eternidad. Y sencillamente Él viene para quitar eso que estorba para que esa lámpara termine de encenderse. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, a oír aún las amonestaciones que el Señor está a veces soltando sobre nosotros y dispuestos a obedecer, a quitar lo que tengamos que quitar, a morir a lo que tengamos que morir. Porque tú hablabas de eso, ¿verdad? Detrás de esa muerte puede estar el hecho de que una de las lámparas que aún persiste apagada en nosotros se pueda encender. Y sencillamente el Señor nos da una instrucción de morir en algo en nosotros que va a producir el que una de nuestras lámparas se encienda. Creo que esa parte es muy importante porque eso nos habilita de alguna manera el hecho de que una lámpara se encienda en nosotros, bien sea la de la sabiduría, bien sea la del temor a Jehová, eso nos habilita para nosotros confrontar las tinieblas que están en nuestro territorio, que están en nuestra familia, que están allá afuera. Entonces, el Señor no nos va a mandar a confrontar una tiniebla con la lámpara apagada, sino primero es necesario encender la lámpara para después poder ir a confrontar a la tiniebla. Entonces es importante que nosotros pues tengamos en cuenta esas instrucciones que a veces tratamos de evadir o las miramos como que no son para nosotros. Quiero soltar algo, amados, todos tenemos la capacidad de reconocer su voz por cuanto su espíritu habita en nosotros. Todos. Muchas veces el decir, no, yo no escucho, yo no veo, yo no escucho, yo no veo, estamos limitando la obra del espíritu en nosotros. Sí, todos tenemos la capacidad de reconocer, de escuchar su voz. Sí, y su voz no solamente es lo que es para nosotros voz, su voz es vida, su voz es todo, ¿sí? Y qué tremendo que al escuchar nosotros, nuestra respuesta sea, aquí estoy, Señor. ¿Sí? Sin su voz, nada existiría. Es vital que nuestro corazón sea transformado. Dios ya no habla a través de la ley. Lo que encerró la ley fue el amor. Sí, y Dios habla a través de su Hijo. ¿En qué habla Dios? En Hijo. Lo vemos en Hebreos, lo vemos, ¿sí? Lo que va a hacer a mi Padre, eso hago, lo que escucho decir a mi Padre, eso digo. Esa es la voz del Hijo. Y esa voz tangible se vació en nosotros en Hechos 2. ¿Sí? A mí me parece tan tremendo que esa primera manifestación de transformación en Hechos 2 se manifieste en el hablar. ¿Sí? No fueron milagros, no. Eso vino posterior, el hablar lenguas. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué hablar? Porque estaban siendo llenados por su voz misma. Esa voz del verbo, esa voz, esa acción. ¿Por qué lenguas? ¿Por qué no era más fácil en un idioma que ellos conocían? Porque ellos estaban siendo transformados en su mente, en su corazón,
¿sí? Estaban hablando en un idioma que no habían aprendido de una forma natural. Y tú puedes ver, Iris, y a mí, cómo me gusta estar revisando constantemente hechos, más en este tiempo, ¿sí? En Hechos 3 ya hay una iglesia que tenía un corazón y una mente renovada. Entonces, ahí ya no era necesario preguntar a Dios, ¿cuál, Señor, cuál es? No, ya sabían perfectamente lo que tenían que hacer porque eran uno con su voz. Y eso es lo que Él quiere. Cristo gana esa unidad para nosotros, amados. Y perdón de pronto por mi fervor, ¿verdad? Pero realmente él ganó eso con su sacrificio y su resurrección. Que fuéramos uno, que tengamos la capacidad de escucharle, de que la iglesia vaya de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque resucitó, de que ya no hay forma de que la iglesia se desvíe, porque sencillamente escuchó su voz está en medio de nosotros. Sí, ese punto débil, eso que era la ley, ya había sido transformado. Y hay una desesperación en el corazón del Padre porque como iglesia escuchemos y obedezcamos. Sí, entonces, ¿por dónde puedo comenzar si quiero ser guiado por su voz en todo momento? Por obedecer cosas sencillas, cosas pequeñas. Esas cosas que no parecen importantes o parecen necesarias preguntar, pero ¿saben qué? En esa sencillez vamos generando dependencia. Tal vez no queremos decir, bueno, voy a comenzar por escuchar la revelación que Dios tiene para la casa y sacar. No, 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 Señor, aún en cosas sencillas yo quiero obedecer, quiero ser fiel en eso poco para ir yéndolo mucho. Entonces, nuestra tarea principal como hijos es oír, va a ser oír. Creer. La fe viene por el oír. Y si la esencia es básicamente lo único que nos pide es creer, ¿sí? Solo un mandamiento, amarle con toda nuestra alma, mente, corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al oírlo, le vemos, ¿sí? Y al verle, vamos siendo transfigurados conforme a su imagen. Vamos siendo transformados a través de su espíritu, ¿en qué? En portadores de su fe, en la extensión de su reino, en su justicia, en su amor, en todo lo que podemos revisar en la escritura de quién es Él. Cuando nosotros escuchamos, estamos atentos a su voz, vamos a donde Él nos llama, hacemos lo que Él nos pide. Por eso nosotros apreciamos tanto los tiempos de casa de David, porque nos reunimos con personas, por ejemplo, que aún ni conocemos, ¿verdad? Y tal vez estamos conociendo recién, esos grupos son variados. Y escucharnos, sentarnos simplemente a decir, Señor, aquí estamos para escuchar, ¿qué quieres? Y qué maravilloso el ver cómo en esa acción el Señor habla, el Señor nos instruye, aprendemos. Vemos esa parte del cuerpo tan maravillosa en las naciones de la tierra. ¿Sí? Cuando Él viene, lo hace para establecer un nuevo pacto. ¿Sí? Viene a establecer el ministerio del Espíritu que inicia en Hechos 2, que está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué puede ser más elevado que eso? ¿Un apóstol, un profeta, un título? No, ¿qué puede ser más elevado que el ministerio de Dios, de Él en nosotros, de Cristo en nosotros? ¿Sí? Él, y como revisábamos, interactuó de muchas maneras en el nuevo pacto, lo seguimos viendo en el nuevo pacto, ¿sí? Pero Cristo viene como la voz, ¿sí? En cierta forma los profetas, esos profetas tan tremendos y tan obedientes, hablando de un Daniel, o sea, tenían el conocimiento tal vez parcial de su voz, pero escucharon. Pero Jesús, Cristo, viene a revelar al Padre de una manera tan poderosa. Y la gente dice, no queremos ver al Padre. Y dice, tanto tiempo me han visto y aún no me conocen. ¿Verdad? Les conviene que yo me vaya. Y vemos cómo viene su Espíritu a nosotros, ese Espíritu que incluye al Padre, al Hijo, al Espíritu completo. Y ahí entramos en ese nuevo tiempo, entramos en ese nuevo pacto.
Y qué tremendo, ¿verdad? La acción de su Espíritu en nosotros, ese Espíritu que dice que todo lo escudriña, dice aún lo profundo de Dios. Nosotros podemos conocer al Padre como ninguna otra persona tuvo acceso antes de Hechos 2. Hablamos muchas veces de Pablo, ¿sí? Y Pablo escribe cartas aún no habiendo conocido a Jesús personalmente, ¿sí? No caminó con él 3 años y medio. Claro, Pedro, todos escriben algunas cartas, Marcos, Lucas, pero la mayor revelación en cuanto a la profundidad de Cristo, de su iglesia, la recibe Pablo y sin duda Juan también, ¿sí? Pero hablando de sin él haber caminado con él, ¿verdad? Físicamente tuvo una revelación tan tremenda a la que hoy podemos leer a través de sus cartas. Entonces, qué tremendo, Aires, que realmente hoy nosotros tenemos acceso a él. Podemos ser guiados por su voz y aún en cosas que no están en la escritura, pero Dios las revela. Como tú decías, la iglesia declarando, estableciendo, poniendo luz en algo que había quedado oculto por la tiniebla y sale, se manifiesta, ¿sí? Entonces, hay gente que a veces yo veo en lugares estantes llenos de diccionarios, de Biblias, pero no tiene una relación de intimidad y de escuchar la voz del Señor. No queremos un conocimiento parcial. Sí, hoy podemos ser profetas, maestros, misioneros, ¿verdad? Según la escuela de Moisés. ¿Hay una relación? Sí. ¿Pueden haber muchos prodigios? Sí. Pero hay un ministerio que es mayor y es la vida de su Espíritu en nosotros. Creo que esto es maravilloso, dice el misterio. Pablo dice el misterio que estaba escondido, Cristo en nosotros. No quiero extenderme más, pero realmente esto da para mucho. Sí, es tremendo. Justo esta mañana leía la porción en Juan cuando Jesús les dice a sus discípulos, dice, pero esto está en Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo me vaya, porque si no voy, el Paracleto, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y dice, y cuando él venga, inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que todo que toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esta instrucción o esta palabra que el Señor suelta no es solamente para los discípulos que en ese momento lo acompañaban. Esa es una palabra para todos nosotros, ¿verdad? Después de Hechos 2, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, el Espíritu de Dios o Cristo mismo vino a morar dentro de nosotros. Y Él dice aquí, incluso le dice a esos discípulos que lo acompañaron hasta ese momento, Él le dice, hay cosas que en este momento yo no se las puedo decir porque no... quizás no las resistiría, pero cuando Él venga, Él les hará saber todas las cosas. Ese mismo Espíritu Santo es el que hoy opera en nosotros, ¿verdad? Y ese mismo Espíritu es el que nos ha convencido de verdad, de justicia, de juicio. Ese Espíritu Santo vino a nuestra vida cuando estábamos sumergidos en la peor de las tinieblas, ¿verdad? Y nos trajo a la luz, ¿verdad? Nos despertó del sueño espiritual, despertó nuestro espíritu que estaba adormecido y muerto, ¿verdad? Y nos trajo a vida. Y ese mismo Espíritu Santo que un día nos habló, quiero hablar esto para que nos convenzamos plenamente de que Él nos habla.
O sea, si nosotros obedecimos su voz al principio, cuando estábamos tan metidos en las tinieblas o la oscuridad, y vinimos a la luz, ¿verdad? Entonces, ese mismo espíritu que nos habló en ese momento es el mismo espíritu que hoy nos habla, nos sigue hablando, él sigue hablando. Necesitamos prestar mayor atención, disipar cualquier voz que quizás interrumpe en lo que el Señor quiere hablarnos, poner mayor atención a su voz en vez de poner atención a voces del temor o de la tradición o lo que sea, pero ese mismo espíritu hoy está en nosotros. Jesús se lo dijo a sus discípulos y sabemos que ocurrió un hecho que, como el que tú hablabas en Hechos capítulo 2, dice que el Espíritu Santo vino y vino sobre esas personas que estaban allí en el aposento alto, hablaron en otras lenguas, se manifestó ese Espíritu por primera vez y ese Espíritu se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Entonces creo que es un tiempo en el que nosotros debemos de agudizar nuestro oído, y cuando hablo de oído no hablo del oído físico, sino de nuestro oído espiritual, para que podamos oír su voz con claridad, ¿verdad? Con mayor claridad cada vez. Y creo que de alguna manera este es el tiempo en esa máxima expresión del Espíritu a través de su iglesia. O sea, lo estamos viendo, porque estamos viendo cómo sin precedentes la iglesia está despertando a la voz del Señor y está caminando en pos de lo que esa voz está diciéndole. Creo que este ha sido un tiempo muy especial, sobre todo porque la voz a través de la luz y la luz a través de la voz se están manifestando continuamente en nosotros como iglesia. Cada vez más podemos ver a la gente moverse bajo esa instrucción de Dios, ¿verdad? Y liberándose de alguna manera de esa dependencia que muchas veces se creó del hombre, ¿verdad? De que primero ver qué dice mi pastor o qué dice mi líder, que no muevo un pie sin que antes alguien me diga esto o lo otro, sino vemos a una iglesia que está empezando a moverse conforme a lo que está escuchando, ¿verdad? Y podemos ver la manifestación de eso en la vida, en las familias que hoy son parte, por ejemplo, de En Cristo. O sea, hoy podemos ver las grandes victorias que muchas familias han alcanzado cuando, conectándose con la voz de Dios, han dado pasos, ¿verdad? Y hemos podido ver cómo se ha roto, digamos, una estructura, digamos, de creencia o de pensamiento en el que la gente muchas veces dependía de otros para poder accionar o hacer cosas. Bueno, creo que este ha sido un tiempo en el que su voz ha sido muy, pero muy palpable y visible en la vida de cada uno de nosotros. Yo me ponía a meditar ahorita en algo y creo que a veces la iglesia se atora mucho con las relaciones. Muchas veces es que el hermanito me miró, que no me miró, que no... No sé por qué el espíritu me traía a pensar en eso. Quiero soltarlo porque me venía cómo realmente muchas veces las relaciones nos restan tanto. Sí, no, es que es así, es que no me quieres, es que sí me quieres, es que realmente cuánto nos desgastamos muchas veces en ver a nuestros hermanos, sí, pero no ver la acción del Espíritu en ellos. Y muchas veces nos quedamos con tantas cosas cuando el Señor realmente quiere que nos enfoquemos en lo importante. O sea, si Él dijo que mayores cosas iríamos a hacer, realmente es así, ¿sí? Cosas mucho mayores van a ser. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Entonces Dios se puede revelar a nosotros en esa multiforme o multiforma
porque el Espíritu lo escudriña todo, y ese es el mismo Espíritu que está en nosotros. ¿Por qué meditaba en esto de las relaciones? Hace unos meses estuvimos con Andrés, mi esposo, en un evento que hubo de Ana Méndez aquí en Jacksonville. Fueron 2 días y tuvimos la oportunidad de conocer, nos sentamos al lado de unos hermanos, no hablaban español, nada, eran asiáticos, era un matrimonio, y nos pusimos a conversar con ellos. En los descansos nos quedamos ahí y siempre estaban ahí al ladito, ¿no? Y entonces les preguntábamos que, wow, qué tremendo hacerse un viaje para estar 2 días, porque solo vinieron a eso y se fueron. O sea, incluso esa misma noche tenían vuelo cuando terminó el evento. Pero fue tan tremendo porque ellos, les preguntábamos, bueno, ¿cómo se mueven? Y decían, ¿no? Les preguntábamos, ¿tienen una congregación? ¿Cómo hacen allá? ¿Cómo fueron convocados aquí? Etcétera. Y decían, no, que ellos siguen por internet a la profeta Ana, Emerson, etcétera, pero que ellos no tienen una congregación como tal, porque allá donde están es prohibido. Entonces nos contaban de un montón de acciones que a veces intercedían y el Señor les dirigía a dónde ir. Entonces les decíamos, ¿cómo se reúnen? Les decíamos, pues nosotros dos somos solos, no tienen hijos, oramos los dos y el Señor nos da el lugar y llegamos y está un grupo. O sea, dirección, todo, y se juntan, interceden con ese grupo, y el Señor les da instrucciones, dijo, hemos ido aún hasta la frontera con Corea del Norte a hacer acciones. Muchas veces con gente que ni conocemos, pero que es... El Señor nos dice dónde juntarnos, y tenemos tiempos de intercesión, aunque me decían, no sabemos mucho de intercesión, y yo los miraba como... ¿En serio? Con mi esposo estábamos como, no sabemos mucho, wow, o sea, dime si eso no es pura dirección y dependencia del Espíritu. Y nos conmovió tanto y nos confrontó, porque decíamos muchas veces, nos cuesta reunirnos con el hermanito tal o tal, porque es así, porque no es así, pero aún se van a hacer acciones con gente con la que ni siquiera nunca han hablado, pero el Señor les indica dónde juntarse, se juntan, interceden con gente que no conoce y se van a hacer lo que el Padre les dirija a hacer. Entonces realmente decíamos, wow, hay una iglesia que es desconocida para nosotros, ¿verdad? Que somos la misma iglesia, somos parte del mismo cuerpo, pero que no se está complicando en su mente, sino que realmente está tan enfocada en poder escuchar y obedecer. Mira, eso para nosotros nos dejó meditando meses, semanas. Qué complicados somos nosotros como iglesia. Sí, si Él dijo que mayores cosas haremos por cuanto su Espíritu está en nosotros, realmente enfoquémonos en escuchar su voz, ¿sí? Tú decías algo en nuestra conversión. Todos tenemos una idea de cómo Dios se mueve. ¿Recuerdas, por ejemplo, cómo Dios en nuestra conversión? Tal vez no teníamos mucho conocimiento. Éramos como niños. Y si Dios nos decía, ve y predícale al vecino, tocábamos, no importaba lo que fuera. Parecíamos, ¿verdad? Como fuego consumidor a donde fuéramos, milagros, orábamos por uno, por otro. Entonces realmente, ¿por qué esto se puede ir adormeciendo? ¿Por tanta estructura? ¿Por qué escuchamos al uno, al otro? No, ¿cuánta liturgia viene y aparece para callar la voz del Espíritu? ¿Sí? Por eso Dios aborrece la religión, porque la religión destruye lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Sí, en un seminario bíblico, sí, te equipan, aprendes, pero no te enseñan a depender del Espíritu Santo. Y el equipamiento más grande viene de Él. Sí, ahora tanta riqueza hay cuando nosotros compartimos juntos en escuelas o realmente vemos, es poner en la mesa las riquezas de Cristo. Sí, dice en el Salmo 82, que también esta mañana la estaba revisando, dice, Elohim se levanta en la reunión de los dioses, dice, en medio de los dioses juzga. ¿Qué? ¿Los qué? Y en el verso 6 más adelante dice, yo dije, dioses sois,
y vosotros todos hijos de Elión. ¿De quién está hablando? ¿De cuál es Dios? Nosotros. ¿Sí? Cada domingo Él está en medio de esa reunión de los dioses. ¿Pero qué estás diciendo, Marcela? ¿Verdad? No, nosotros somos hechos a su imagen. Vivimos como mortales y comemos, pero en esencia somos espíritu. ¿Sí? Tenemos su vida, tenemos su naturaleza. ¿Qué provoca una persona que escucha al Señor cuando ora? Sí, Dios no quiere tal vez una multitud, no se trata de un estadio lleno, se trata de cuánto nos disponemos nosotros como hijos a escucharnos. Se trata de cuánto sabemos quiénes somos en Él, de que su naturaleza habita en nosotros, de que yo no tengo que estar como mendigo, de que puedo gobernar porque soy su hijo, tengo herencia, ¿verdad? Soy hijo del más grande, como la adoración de esta mañana, ¿verdad? Majestuoso, poderoso, digno, soy su hijo. He sido hecho a su imagen. Y como soy hecho a su imagen, soy una réplica de él. Obviamente no nos comparamos en su magnificencia, ¿verdad? Pero somos una pequeña muestra de lo que es su espíritu. Soy una pequeña parte, pero de un gran cuerpo. De un gran cuerpo vivo, maravilloso, poderoso, y así como nuestros hermanos que conocimos, tenemos su contacto, a veces les saludamos allá en Asia, donde está prohibido, donde no siquiera pueden reunirse en un lugar y levantar una con su voz porque el vecino le puede denunciar, pero no tienen ninguna limitación. Nosotros, en nuestros países, en la libertad que tenemos, muchas veces cuánto nos cuesta levantar nuestra voz en nuestras casas. Y yo sé que todo esto es muy confrontante, ¿sí? Pero nada fue hecho a su imagen como nosotros. Solo tú, solo yo, Aires. Y no es esa semejanza física, es la vida de su espíritu en mí. Todo en el mundo espiritual se mueve por la voz, por su voz. Y Él puso su voz en nosotros también para que gobernemos, también para que administremos. Amén. Qué tremendo, Marce, todo lo que el Señor está abriendo con respecto a esto, porque creo que es vital que la iglesia pueda moverse bajo esa luz de su instrucción y de su voz. Ya su voz es luz, y la luz muchas veces va a venir a nuestra vida a través de su voz, o sea, a través de una instrucción, a través de algo que escuchamos de parte de algo que de pronto estaba en tinieblas en nosotros muchas veces, incluso en nuestra propia vida, cuando Él nos confronta, es sencillamente poniendo a luz algo que está mal en nosotros, que no vemos, que no lo vemos hasta el momento, pero cuando Él nos los habla, recién reaccionamos y decimos, wow, no me había dado cuenta de esto. En estos días, yo le preguntaba al Señor sobre una situación personal, algo mío. Yo decía, Señor, ¿por qué yo no logro esto? Y me llevó a mi niñez y me dijo, esto se generó aquí. Y no estoy hablando de iniquidad ni que ando buscando las cosas en el pasado, pero él me dice, aquí se generó esto. Y wow, eso fue una, o sea, su voz fue una luz tremenda para yo decir, wow, con razón, por eso esto. Entonces, de alguna manera, creo que este es un tiempo en el que nosotros como iglesia necesitamos resplandecer con su luz. Con la luz que Él está trayendo a nosotros en cada lugar donde nosotros estamos, que el Señor nos ha asignado, ¿verdad? Yo vivo en una urbanización, vivo en una ciudad, vivo en un país, y el Señor quiere que como iglesia nosotros seamos los portadores de esa luz para lo que Él quiere hacer. Yo estoy viviendo en una comunidad nueva, puedo hacer muchas cosas, que me dicta la tradición, me dicta la religión, puedo salir a evangelizar, puedo salir a orar en una plaza, pero sería obrar bajo la tradición. Ahora, si el Señor me dice, ve y haz tal cosa, sé que eso va a ser lo que va a causar el impacto que el Señor quiere causar en mi comunidad.
Él me puede decir, ve al lugar alto y proclama esta palabra. Yo voy, lo hago y sé que eso va a causar un efecto. Hoy la iglesia hace muchas cosas, tiene mucha actividad, pero mucha de esa actividad no está guiada por su voz, sencillamente está guiada por un manual o sencillamente por la tradición que todo el mundo ha hecho. Bueno, todo el mundo evangeliza, todo el mundo hace esto, todo el mundo hace tal cosa y yo también lo voy a hacer. Y de alguna manera, pues la iglesia se siente satisfecha por haber cumplido una tarea, pero realmente lo que estoy haciendo está causando el impacto que el reino quiere que yo que cause en donde estoy viviendo, en donde estoy, ahí donde nosotros tenemos que mirar. ¿Qué impacto está causando la iglesia en las naciones? Por ejemplo, tú hablabas de esos hermanos asiáticos que seguramente no tienen un gran letrero, no tienen un letrero afuera de iglesia. Muchos de ellos se reúnen en lugares ocultos, en sótanos, ¿verdad? No pueden llevar una Biblia ni siquiera debajo de su brazo en público porque los aprenderían o los meterían presos. Pero están siendo guiados por el Espíritu a hacer grandes cosas, ¿verdad? Imagínate tú, o sea, muchas veces uno dice, bueno, el Señor me está diciendo que vaya a tal lugar y bueno, hermano, yo los he convocado a ustedes para que vayamos y nos unamos todos y tú te encargas de esto y tú de aquello. Ellos no, ellos sencillamente, bueno, el Señor nos está diciendo que vayamos allá. No sé si somos solo nosotros o va a haber una gran multitud allí, pero el Señor convoca a ese lugar lo que Él quiere, lo que Él necesita y es bien tremendo, ¿verdad? Eso nos reta, ¿verdad? Yo digo, wow, o sea, ese es un nivel de voz que creo que todos anhelaríamos tener, ¿verdad? Y creo que hacia allá el Señor nos quiere llevar, hacia ese nivel de voz en el que nosotros confiamos plenamente en lo que Él está haciendo. Imagínense convocar una reunión a donde nadie sabe dónde va a ser la reunión ni a qué hora, pero todos llegan a la hora y todos llegan al mismo lugar. En realidad podemos ver un pueblo que está conectado a la voz del Señor. Y creo que, como tú decías al principio, Marce, ese nivel de voz va en aumento en nosotros conforme nosotros seamos obedientes y cumplamos aún esas pequeñas tareas que Él nos delega. Amén. Quiero repetir alguna vez más, todos tenemos la capacidad de escucharle. Y sabemos que muchas veces pretendemos adaptar lo espiritual a lo natural, ¿sí? Queremos entender, tratar de entender a Dios, de aprender a Dios. A veces puede que se sienta que es más fácil entender el mundo espiritual a través de lo que yo sé, a través de la forma como he sido educado, pero queremos ir mucho más allá de eso. Somos en esencia espíritus territoriales, digo yo, porque somos en esencia espíritu, pero caminamos en esta tierra, tenemos la capacidad, porque Cristo habita en nosotros, de unir los cielos y la tierra, establecer sus diseños en esta creación. Somos seres maravillosos. Dejémonos de complejidades, dejémonos de inferioridades, dejémonos de que realmente lo que ha hecho el rechazo, y veamos solo el hecho de lo que hemos compartido. A mí me confronta recordarnos quiénes somos en Él. Sí, recordarnos que somos lámparas, que su Espíritu habita en nosotros, que dijo que haremos mayores cosas. Realmente hay una identidad, dice, ni siquiera identidad, dice una ciudadanía celestial que nos identifica para que donde caminemos los cielos estén abiertos. Y esto es maravilloso. Entonces, amados, les cerrando ya este tiempo tan lindo, realmente donde el Señor nos está ministrando, yo estoy siendo muy ministrada por esto, porque el Señor recordándonos quiénes somos, ¿sí? Cuán valiosa, cuán tremenda es su voz, su vida en nosotros.
meditemos en estos días, meditemos en los grupos lámparas y ciertamente yo quisiera finalizar simplemente declarando y diciendo que nos dejemos de tanta complicación. Sí, somos una iglesia viva, una iglesia resucitada, y que realmente como iglesia resucitada nos enfoquemos en lo que Él está hablando, en cada detalle, en lo que Él quiere, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la ciudad, en cada cosa que Él esté ampliando, amplificando cada día para nosotros. Sí, somos una iglesia con una mente, un corazón renovado. Sí, una iglesia que tiene la capacidad de discernir cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque su espíritu está en nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer. Trabajemos en estos días en aquellas cosas que reconocemos que son complicaciones en las que nos hemos atorado y no nos permiten escuchar su voz y enfocarnos. Sí, tal vez son terremotos, ¿verdad? Tantas palabras, un fuego, muchas cosas, pero ¿dónde no está Dios? Y Él quiere que nosotros nos enfoquemos en donde Él está, en escuchar su voz, en hacer su voluntad, en escuchar su dirección, ser guiados por Él y sabernos hijos, y hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que, más allá de que liberemos una oración, ¿verdad?, meditemos una vez más en todo esto y reconozcamos, creámonos lo que, quiénes somos en Él, sus hijos. Una vez más, que implica que seamos sus hijos, sí, tenemos herencia, ¿verdad? Tenemos su imagen, por tanto su voz, por tanto podemos escucharlo a Él. Dejemos que Él nos guíe en todo. Soltemos y despojémonos de todas aquellas cosas que nos limitan. ¿Recuerdan esa palabra que soltaba el pastor Fernando para este tiempo? Y es romper límites. Muchas veces esos límites están aquí, están en nuestro corazón, están en medio de las relaciones. No nos dejemos distraer por aquellas cosas que son vanas, sino miremoslo a Él, porque ciertamente todos tenemos el ministerio de su Espíritu, más allá de ser profetas. Él nos dio gobierno sobre toda la creación, a todos. Sí, esa voz se liberó para todos y Cristo vino a consumar eso. Así que administremos lo que Él nos está entregando de esa manera, no como nosotros queramos, no como nos parece, sino como Él nos esté guiando a hacer. Sí, podemos aprender y enseñar cosas que nadie nos ha enseñado. Sí, ¿por qué? Porque su espíritu lo escudriña todo. Sí, aún cosas que no están escritas. Sí, porque dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón. Se trata de eso. Dios quiere seguir renovando a su iglesia, hablando de generación en generación. No nos quedemos limitados y rompamos con toda limitación que esté en el medio, todo aquello que nos distrae y no nos permite enfocarnos en su voz. Amén. Aires, no sé si quieres tú orar, soltar una palabra final. Yo con esto cierro. Amén. Quiero, me voy hoy con, quiero compartir con lo que me voy hoy. Pues fue mucho lo que se soltó. Pero me voy con esto que soltaste, Marce, y es que somos una lámpara y un espíritu al cual se le ha asignado un territorio. Y entiendo que la luz
nuestra, esa luz que brilla a través de nosotros, que es Cristo, aumenta conforme nosotros oímos su voz y la obedecemos. Tenemos la responsabilidad de alumbrar sobre un territorio, de llevar su luz a un territorio. Esa luz siempre es expansiva. Lo único que puede limitar esa luz somos nosotros mismos. El hecho de que nosotros rompamos limitaciones, como lo decía el pastor Fernando y tú lo recordabas ahorita, hará que esa luz sea cada día más expansiva y el reino podrá afectar a muchas más familias, a mucha más gente. Mucho de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo está fuera de lo tradicional y lo que comúnmente la iglesia siempre hizo. Y para eso es vital que nosotros como iglesia estemos conectados a su voz, para caminar en pro de esa voz que estamos escuchando y hacer, digamos, como iglesia, lo que esa voz nos está instruyendo a hacer. Entonces, es importante que nosotros en este tiempo rompamos esas limitaciones y rompamos estructuras de creencias y de pensamientos que de alguna manera nos han impedido avanzar y crecer. Y que como lámparas nosotros podamos impactar el territorio que se nos ha entregado. Y como espíritus tenemos que reconocer y estar conscientes todo el tiempo de que si bien se nos ha asignado un territorio, estamos sentados en este momento juntamente con Él en los celestiales. Y es desde allí, como espíritus, que nosotros podemos juntamente con Él gobernar sobre el territorio que el Señor nos ha asignado. Hay pequeñas asignaciones que el Señor está esperando que nosotros hagamos o cumplamos para entregarnos nuevas y grandes asignaciones, para que esa luz que Él ha puesto en nosotros vaya creciendo y sea expansiva. Y conforme la luz es expansiva, el territorio también se expande, o la influencia sobre el territorio también se expande. Hoy el Señor quizás nos delega pequeñas tareas personales, familiares, pero que luego serán tareas que llevarán a toda una comunidad a caminar con Él, a toda una ciudad a ser transformadas por Él. Entonces, creo que es muy importante el hecho de que nosotros nos conectemos y sintonicemos nuestros oídos espirituales a su voz y podamos conectar nuestro corazón a obedecerlo. Amén. Oro para que cada uno en su casa, con su familia, puedan colocar estas instrucciones que el Señor les ha dado como una tarea primordial, como algo principal. Que no nos dejemos distraer por lo que es vano, por lo que es pasajero, y pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, en las cosas que son permanentes. Muchas veces lo que nos hace postergar una tarea es porque los afanes del día a día, los afanes de este mundo, de alguna manera invaden todo nuestro espacio y dejan muy poco espacio para lo que verdaderamente es importante, y es el poder cumplir la tarea que el Señor nos ha asignado. Señor, oramos para que cada familia pueda tener una claridad al oír tu voz, Señor, y tener un corazón dispuesto, Señor, para obedecer cada tarea que le es asignada. Señor, que podamos ser conscientes de lo que somos en ti, somos tus hijos, y que nuestro espíritu, Señor, está sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Nuestro cuerpo está caminando sobre esta tierra, pero nuestro espíritu está sentado juntamente contigo en lo celestial. Y desde ese lugar de gobierno, desde donde todas las cosas han sido puestas como estrados de tus pies, Señor, nosotros gobernamos sobre el territorio, sobre lo que tú nos has puesto a gobernar, Señor. Padre, que cada familia pueda cumplir la tarea que tú le has asignado, Señor, en cada territorio, en cada lugar donde se encuentre, Señor. Que cada lugar, Señor, pueda ser impregnado por esa luz que tú has depositado en ellos, y que esa luz, Señor,
crezca conforme, Señor, a tu voz, sigue creciendo en ellos, Señor. Bendecimos estos tiempos de luz en nosotros, Señor, en cada familia. Gracias porque tú has decidido hacernos parte. Tú has decidido hacernos parte de tus planes para este tiempo, Señor. Y tú has sido amoroso, misericordioso en incluirnos, Señor, en los planes que tú tienes para nosotros. Como iglesia, Señor, queremos estar a la altura de lo que tú, de tus expectativas, Señor. Sé que cuando tú sueltas una voz sobre nosotros, sé que cuando tú sueltas una instrucción sobre nosotros, tú tienes una gran expectativa, Señor, de que nosotros podamos cumplir esa instrucción, cumplir esa tarea, Señor. Padre, que no nos tardemos en cumplir las tareas que tú nos asignas, Señor, que seamos expeditos, que seamos, Señor, diligentes en cumplir la instrucción que tú nos das, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Bendecimos a cada familia, a cada hogar, Señor, que es parte de en Cristo, Señor, y aquellos que tú sumarás, que seguirás sumando durante este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Quiero conectar lo que estábamos compartiendo hoy con el sentir de que hay también en cuanto al diseño de lo que es desarrollar una iglesia normal. Todo esto que hemos compartido realmente habla de lo normal, ¿verdad? Que es la iglesia y realmente uno de los mayores problemas de la iglesia ha sido su pérdida de identidad, ¿no? Y ustedes lo pueden revisar ahí en el banner de la escuela, en la invitación de la escuela. Dice, estoy leyéndolo, dice, la mayoría de los creyentes están más conectados con una idea de institución que de un organismo vivo. Cuando les compartíamos de estos hermanos de Asia, realmente decíamos, la iglesia no es una institución, ¿verdad? Y podemos compartir muchos más ejemplos de esa manera. Así que realmente sé que todo esto nos está llevando de manera progresiva a romper tantas estructuras. Les comento esto y les recordamos que se registran a la escuela. Sí, hemos puesto el registro en el chat, en las redes también, la escuela desarrollando una iglesia normal de febrero 19 al 22. No olviden, por favor, registrarse con tiempo y estamos muy expectantes de lo que se va a soltar en esta escuela, porque ciertamente siempre el Señor va completando tantas cosas en nosotros para que vayamos avanzando de manera progresiva en todo lo que Él tiene para nosotros como su iglesia. Así que les alentamos a que se inscriban y, bueno, muy, muy atentos. Un abrazo grande. Gracias, Aires, una vez más. Qué rico poder compartir juntos. Y hasta una siguiente oportunidad. Paz para todos, amados. Bendiciones. Thank you.